general, gracias por seguir con nosotros. Este es un avance informativo de lo que podrá usted ver a las 3 de la tarde y 7 de la noche en nuestros espacios de noticias. Ahora, la información estatal. Hay estabilidad financiera en Veracruz. La deuda no representa ningún riesgo, si lo afirma el gobernador Javier Duarte de Ochoa. En esta administración no se ha contratado ni un peso de deuda, asegura el secretario de Finanzas y Planeación. Promueve la CNOP amparos contra Un Día Sin Taxi. El delegado estatal del transporte de la CNOP, Guillermo Larios, advirtió que los taxistas podrían ampararse en contra del programa del Un Día Sin Taxi. Pintas y graffiti en el barrio de Jalitic. Los vecinos reconocen que este tradicional barrio luce en muchas ocasiones con basura y orines. Sin cambios de personal en el hospital regional. El director, Lorenzo Castañeda, dijo que no habrá movimientos de personal en el nosocomio. Cielo despejado con temperaturas bajas. Por la noche y madrugada continuará el ambiente fresco a frío, con heladas al amanecer en partes altas de regiones montañosas. Esta y más información la recuerdo a las 3 de la tarde y 7 de la noche con mi compañero Luis Sigüenza. Siga con nuestra programación.